estamos trabajando en terceras dosis e inclusive estamos ya, como dijo la Ministra de Salud de la provincia, a partir de ayer, que fue 31, empezamos con mayores de 40, con terceras dosis sin turno y que haya pasado 4 meses de la última dosis. Bueno, importante, ¿no? Este nuevo criterio que ha adoptado la provincia para acelerar de alguna manera el operativo. Sí, sí, acelerar un poco, vacunas hay, por suerte, tenemos, así que estamos dando respuesta a todo eso. También decirles que las embarazadas en cualquier trimestre de gestación ya pueden ir sin turno. Sí, les recomendamos que primero consulten con su médico de cabecera o su obstetra, pero pueden ir sin turno a ponerse la primera dosis o a comenzar esquema o a completar esquema. Incluso para la tercera dosis con 4 meses pueden asistir a vacunarse. Bien. Ayer día lunes, ¿cómo fue la campaña? Ayer día lunes, la verdad, que a diferencia de las semanas anteriores, que es preocupante, ayer día lunes vacunamos 900 personas, entre los 800 del turno, más todos los pendientes que fuimos haciendo, más los de 40 años que empezaron a asistir, así que ayer fue una respuesta muy importante. La semana anterior, lamentablemente, no ha sido así. La verdad que nosotros siempre lo mismo digo, ya debo cansar, pero la realidad es que si tengo el turno y estoy en condiciones, me voy a vacunar. La única condición de no ir a vacunarse es estar padeciendo el COVID o ser contacto estrecho de un positivo. Así que bueno, siempre la misma recomendación. Y hoy estamos haciendo pendientes porque no tenemos turnado, porque en realidad nosotros estamos muy bien con los turnos. Así que hoy estamos haciendo terceras dosis, bueno, mayores de 40, que hayan cumplido con el intervalo. Estamos haciendo pendientes de turnos anteriores, trabajando en la Fontana. Bueno, justamente esta cuestión de los turnos es algo que lamentablemente, ya sea invierno, verano, cualquier estación del año, se ha estado dando, ¿no? La ausencia de gente que a la que se le ha asignado un turno. Sí, sí, sí. Nosotros la semana pasada prácticamente un turno completo no fue a vacunarse. Teníamos turnadas 5.800 dosis o 5.800 personas, la realidad, que fueron 5.180. O sea, estamos hablando casi un turnero completo, y eso significa mucho para una ciudad. Estamos 12 horas trabajando y la verdad que es importante que vayan a vacunarse en el día que les llega el turno, en el horario, o sea, porque eso nos agiliza a nosotros nuestro trabajo diario. Doctor, a modo de consulta, ¿cómo marcha la cuestión de ocupación de camas aquí? Bueno, hemos notado en estos últimos días un descenso de la ocupación de camas, como también en consultas. Seguimos diciendo lo mismo, los números de positivos son menores, pero también se está testeando a menos cantidad de gente porque se puntualizó, digamos, el testeo en un grupo específico de personas. Pero la realidad es que todo nos indica que venimos en una fase de descenso de la cantidad de internaciones y probablemente también de contagios, pero por lo menos en la internación, afortunadamente nunca tuvimos, nos vimos desbordados, nunca llegamos a una ocupación del 100% y siempre los casos más severos que requirieron ventilación mecánica fueron realmente escasos. Actualmente tenemos solamente 2 pacientes COVID en terapia intensiva y tenemos una ocupación de un 50% en las salas generales de COVID. ¿Hubo algún fallecimiento en los últimos días? Fallecimiento, no tengo conocimiento en este momento acerca del fin de semana. Todavía no pude hablar con los referentes de cada sector porque tuvimos un día muy agitado y todavía no tengo la claridad o la certeza de que haya habido algún fallecido de COVID en este fin de semana. ¿Algo más para aclararles? Con respecto a la vacunación, ya estamos las 102.000 dosis que se ha colocado, por suerte, gracias a Dios. Y volver a reiterar que los vacunatorios COVID de los 2 salones funcionan de lunes a jueves. Los viernes nosotros hacemos terreno, siempre estamos en algún barrio, siempre estamos en alguna plaza. Y con respecto a una de las vacunas de calendario, que es fiebre hemorrágica, que siempre insistimos que todas las personas deben tener una dosis entre los 15 años y los 65 años cumplidos, tenemos un fallecido en la subregión sin vacunar. Entonces el 18, a pesar de que se hacen vacunación en todas las localidades y en todos los vacunatorios que nosotros tenemos a cargo,
El viernes 18 vamos a hacer una operativa a nivel subregión. Ya vamos a determinar en Villa Constitución dónde, en qué espacio vamos a estar, si en alguna plaza, en algún barrio, para un poco incentivar que hay que vacunarse con fiebre hemorrágica. Vivimos en zona endémica, esta enfermedad vino para quedarse y la única respuesta importante es la vacuna. Así que todo, por lo general, el que falleció o el que se enferma de fiebre hemorrágica es porque no tiene la vacuna colocada. Entonces siempre insistimos con esto. Con las vacunas de calendarios, excepto fiebre hemorrágica, también podemos hacer las vacunas COVID, así que se viene todo lo que es el ingreso escolar, es importante que se acerquen a los centros, lleven el carné y se controle. Y para volver a recordarles, entre enero y febrero estamos con la campaña doble viral, viola, sarampión, papera, para todas las personas que nacieron a partir del año 1965, que tienen que tener sí o sí dos dosis. Nosotros en los vacunatorios COVID también hacemos vacuna de calendario y también les vamos insistiendo, así que el que concurra dentro de esas edades puede estar llevando el carnet para que le podamos estar vacunando. Sí o sí, todos los adultos deben tener dos dosis para protegernos del sarampión, que si bien en el país no hay, pero que tenemos mucha gente que viaja a otros países donde sí está circulando el virus y que no hay mayormente tantas vacunas o tanta gente vacunada con sarampión. Bueno, en lo inmediato recordemos cuándo es la próxima campaña contra la fiebre hemorrágica argentina. El 18, que justo cae viernes, que se va a hacer a nivel subregión, ya el operativo está armado. Después sí le vamos a confirmar el horario y el lugar que se va a hacer en la ciudad.